lo tomé con tranquilidad, estuve haciendo mi recuperación bien, quería quedar al 100% para pues, poder volver y quedarme ya, no salir más. Y bueno, me sentí bastante bien hoy, poco a poco recuperando el nivel. Fueron 5 meses, entonces siempre bastante, pero bueno, de a poco vamos y lo importante, como te digo, es que el equipo va sumando. ¿Qué te sientes, Pablo? ¿Se ven unas imágenes de emoción, Pablo? Bueno, ¿o cómo va? Yo diría que no estoy en mi 100 todavía en cuanto a mi nivel, estoy recuperándolo. Como te digo, fueron 5 meses largos y no pierde mucho ahí, pero me voy sintiendo mejor cada día y eso es lo más importante. La ahora viene el rival, viene la U, la próxima fecha, ¿no? ¿Cómo tomar este partido tan importante para el club? Sí, es una final, sabemos la importancia de este partido. Vamos a prepararnos con todas para irlo a ganar. ¿Es un rival directo, Pablo? ¿Ganar en el Monumental? ¿Un golpe de autoridad por lo que claro, claro que sí, sí, claro. ¿Un rival directo? Sí, por supuesto. Sabemos que para campeonar tenemos que ir allá a ganar. No queremos empatar ni nada. Vamos a ir a buscar. Hay unas imágenes, Pablo, de mucha emoción que te ve cuando ves el campo de juego. Pasó muchas cosas por ti, ¿no? Sí, la verdad que me emocioné mucho porque por momentos pensé que no iba a volver a estar y me emocioné mucho, la verdad que fue, no sé, fueron sentimientos encontrados y tenía eso como atrapado ahí y se salió natural. ¿Quién fue el soporte sino acá en el equipo, en tu persona? No, todos y también agradecerle al departamento médico que se han portado conmigo 10 puntos, han estado en mi recuperación todo el tiempo, el cuerpo técnico también me ha apoyado todos mis compañeros, o sea, realmente todo el mundo, los directivos, todos se han portado muy bien conmigo y estoy muy agradecido con ellos y nada. ¿Te vas a encontrar con Gabriel Costa, Pablo? Sí, sí, el parterito. ¿Cómo se ve ese duelo ahora? ¿El hecho ha sido injusto con críticas durante 2 meses que no está? ¿Cómo lo has sentido? No, realmente no, trato de no mirar mucho. ¿Qué me critican? No tengo comentarios sobre eso. Pablo, la última. Se habla mucho esta semana sobre, bueno, Paolo Guerrero y su desvinculación de Lavallejo y una posible llegada a Alianza. ¿Tú como jugador te gustaría que, si Paolo consigue desvincularse de Lavallejo, llegue al club? Ah, no te hablo de gente que no está acá en el club. Pablo, ¿se pone más linda la competencia también con la llegada de Matías? Ah, sí, claro. No, siempre es bueno que hayan jugadores de buen nivel y que hayan bastantes para que eso siempre hace que todos mejoremos, que cada uno esté entregándose al máximo porque sabe que hay otros jugadores ahí, entonces hay que dar lo mejor siempre. Previo al clásico, ¿qué mensaje el hincha? No, decirles que nos apoyen como lo han hecho todo el campeonato, que confíen en nosotros, que vamos a matarnos por darles ese campeonato. Vimos que te emocionaste un poco, ¿podrías decirnos las razones? Te vimos un poco emocionado. Sí, bueno, son unas razones que me las guardo para mí, pero sí, estuve muy feliz, la verdad. Como te digo, es algo muy personal lo que sentí y nada, solamente me emocioné muchísimo. Pablo, fuiste protagonista ya en un clásico del fútbol peruano. ¿Te gustaría volver al gol en un partido tan importante como este? Sí, claro, ojalá. Dios quiera que así sea.